Constitución, Fuerzas Armadas, pasión por servir a México. La exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México, refrenda la imagen que tiene la sociedad del Ejército Mexicano y de sus integrantes, opinó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El doctor Juan Eulogio Guerra Liera asistió como invitado especial a la inauguración de esta muestra a cargo del gobernador del estado de Sinaloa, Mario López Valdés, y del secretario de la Defensa Nacional, general de División Salvador Cienfuegos Cepeda, en el marco del primer centenario de la creación del Ejército Mexicano. Entrevistado al término del protocolo de inauguración, el rector de la UAS manifestó que los asistentes podrán revisar, entre otras cosas, el equipo, fotografías, armamento y los vehículos que el ejército tiene, pero sobre todo, se va a reforzar la lealtad y el patriotismo hacia nuestras Fuerzas Armadas. Primeramente, esto refrenda la imagen que tiene la sociedad del ejército, que es una garante de la tranquilidad y de la paz en el país. Y creo que es importante para que los jóvenes conozcan que el ejército pues tiene diversas funciones, ¿no? Desde ayudar a la población, mantener la tranquilidad, pero sobre todo que ellos puedan ver que en las Fuerzas Armadas pues tenemos nosotros un respaldo social. Es importante, podrán revisar equipo, podrán revisar fotografías, armamentos que ellos tienen, pero sobre todo creo que se va a reforzar la lealtad y el patriotismo hacia nuestras Fuerzas Armadas. Sobre la iniciativa del Honorable Congreso del Estado de inscribir con letras doradas en el Muro de Honor el nombre del Ejército Mexicano, consideró que esta distinción, que ya recibió la Universidad Autónoma de Sinaloa el año pasado, la merece también esta noble institución. Pero creo que está fuera de duda que ellos deberían de estar, no sé si lo estén a nivel nacional, pero ellos deben de reconocerse ese esfuerzo, lo que aportan. Y en nuestro caso, pues vamos a compartir el mismo escenario y probablemente el mismo espacio. En su discurso inaugural, López Valdés se refirió al Ejército Mexicano como una institución donde los hombres son leales, disciplinados y valientes, quienes apoyan enormemente a la sociedad civil ante los retos actuales que se viven. Hoy en estos nuevos retos y festejando el centenario del Ejército, nos enorgullece mucho tener y ser anfitriones de esta muestra, donde la sociedad va a poder ver qué hacen los hombres y mujeres valientes, patriotas, en el aire, en el mar, en la tierra. Sinaloa se siente muy orgulloso de ser hoy el cuarto estado que alberga el cuarto festejo en este 100 aniversario de las Fuerzas Armadas. Con imágenes de Sergio Rubio e información de Rocío Ibarra, Informativo UAS.